el día de San Juan, esperábamos reunidos y hasta cerca de las 6 de la mañana. Salíamos hasta el río y nos bañábamos. Y la espera era con baile, comida, y los más antiguos contaban cuentos en la noche. Y en el tiempo más antiguo nos reuníamos y hacíamos mudai, y después todos juntos tomábamos mudai con harina, ese que hoy llaman chupilca, harina con mudai. Y estábamos con la familia, nos servíamos mutuén. Huetripanto significa la nueva salida del sol y tiene que ver con el nuevo año mapuche. El año nuevo mapuche se termina el primer ciclo de vida, que es todo lo que es la primavera, verano, y empieza el nuevo año para nosotros, el invierno. Bueno, en el campo, una tradición que viene desde hace harto tiempo, bueno, la gente generalmente lo confunde con lo que es el San Juan. O sea, porque justo cayó un santo ese mismo día, el 23 de la noche, 24 de junio. Y la gente lo celebra en el campo, se levanta temprano, sacrifica un animal.